Nuevamente Fresnillo será escenario de la Ruta 4x4 Desafío Fresnillo MX, evento que se realizará el próximo 3 y 4 de noviembre en la pista Bernardo Bonilla. Así lo dio a conocer Leroy Barragán Ocampo, secretario de Turismo, quien afirmó que este será un evento innovador para los vehículos 4x4, ya que será único en la historia del país, porque se realizará por primera vez en una pista de motocross. De un evento que por primera vez se va a llevar a cabo en Fresnillo. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que estábamos impulsando varios eventos al interior del estado, principalmente pues de rutas, de racer, de jipeadas, que ahorita está muy de moda y mucha gente le gusta y vienen de otros estados y hacen esa, pues esa convivencia, esa derrama, vienen familias, etcétera? Pues aquí, Sergio y nosotros también estamos aventando a una aventura nueva, ahí en la pista que tiene Sergio Fresnillo, y es una, pues, ¿cómo se le puede decir? Una, pues, pero no es una ruta, va a ser en el circuito de la pista de motocross. Y se va a adecuar para hacer esta jipeada. Esta va a ser por tiempos. O sea, te inscribes y al mejor tiempo se le va dando su premio, primero, segundo, etcétera. Y están saliendo cada 30 segundos, etcétera. Y obviamente hay categorías, porque hay para los jeeps estos de alta modificación que ya traen, pues todo modificado, ¿no? Eso es una categoría y ahí va bajándolo hasta los jeeps normales. Pero la idea es que estamos invitando a organizaciones de los jiperos de otros estados, de Aguascalientes, de Jalisco, del Bajío, acá de Durango, de Coahuila, Nuevo León, todas estas gentes que son clubes, que está fácil pues la convocatoria, ellos les encanta participar, pero sobre todo esta es una modalidad nueva, 100% nueva. Por su parte, Sergio Bonilla, presidente del comité organizador, detalló la dinámica que se implementará durante el evento, ya que esperan una amplia participación de locales, nacionales y hasta internacionales. Es un desafío tanto para pilotos como para nosotros como organizadores, es algo nuevo, es algo que no se había visto. Normalmente los jiperos pues se van a rutas, en cerros y todo este rollo, y ahora va a ser en la pista. Pensábamos modificarle mucho, pero la verdad es que no se necesita tanto, o sea, los vehículos son muy fuertes, pasan todos los obstáculos, la subida, y vamos a poner obstáculos adicionales, ¿verdad? Vamos a meter un balancín, llantas grandes de esas de las máquinas de la mina, troncos y bueno, vamos a ver, en eso sí le vamos a agregar ahí un poquito más de cosas. La idea es que empiece, no sé, andamos incluso viendo los horarios, precisamente dependiendo de la cantidad de asistencia de jeeps. Pero seguramente va a ser tipo 4 de la tarde. La idea es que acabe nocturno, como el nocturno que hacemos de motocross en mayo, y aprovechar pues la infraestructura que ya tenemos ahí con toda la luminaria y pues igual cohetes, juegos artificiales. Antonio Olivas, miembro de Malacateros Club Anfitrión, destacó que ya se cuenta con la confirmación de equipos de los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Valparaíso, Montescobedo, Sombrerete y Río Grande, así como de los estados de Durango, Sinaloa, Aguascalientes y San Luis Potosí. El día viernes 3 de noviembre a las 17 horas será el desfile principal, iniciando en el Jardín Echeverría. Concluimos en la pista Bernardo Bonilla para hacer una exhibición para que la gente tenga el conocimiento de lo que se va a tratar el evento. Va a ser la junta de participantes y el sábado 4 a las 11 horas empiezan los registros. Nosotros vamos a estar recibiendo participantes de los estados diferentes, los cuales ya mencionaron, y de todo el estado, los clubes que tenemos en bien agradecer al Club Cabras de aquí de Zacatecas, al Club Chamucos,
Club de Mineros de Sombrerete y Club de Río Grande, son bastante clubes que hay en la ciudad de Zacatecas. Entonces tenemos la participación de todos ellos, los clubes de Valparaíso, que también está muy nutrido por allá la cuestión esta de los 4x4. La invitación es abierta a los 4x4 en general. Va a haber categorías principiantes, categorías stock, categorías de camionetas a lo mejor no modificadas. Va a hacer el registro. El inicio va a ser a partir de las 4 de la tarde con la categoría stock, la que no es modificada. Va a haber otras tres categorías, que las cuales también está con previos cambios de la categoría modificados 1, modificados 2 y la categoría libre, que va a ser la cereza del pastel ya por la noche, ya con su juego artificial y todo. Con imágenes de Miguel Correa para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz.